sobre el quehacer filosófico latinoamericano. Algunas consideraciones históricas y reflexiones actuales. Desde hace varios años estamos trabajando en un intento de ordenamiento conceptual o periodización de las grandes corrientes del pensamiento latinoamericano, con el propósito de referirlas a sus dimensiones históricas, sociales y culturales. De este modo, habría para nosotros tres momentos. El primero, cultura impuesta. El segundo, cultura aceptada o admitida. Y el tercero, cultura discutida o criticada. Llamamos cultura impuesta a la correspondiente al período colonial, cuando hay dependencia visible y sensible de alguna metrópoli. Así la filosofía, superado el brillante y brevísimo período inicial que permitió el ingreso de las frescas ideas renacentistas, queda subordinada a la teología, de acuerdo con las tradiciones más o menos empobrecidas de la contrarreforma. Rige entonces, indiscutida, una tabla de valores donde el papel de la filosofía está muy claramente determinado, como también lo está, de alguna manera, el margen tolerable y admisible de las heterodoxias. Predominaban la concepción dogmática, con afirmación del principio de autoridad, un apartamiento de todo lo que pueda constituir alguna novedad o presumirse como tal. Hacia la mitad de la centuria de las luces comienzan a difundirse, borrosa y tímidamente al principio, las nuevas ideas de la Ilustración. De esta manera, la enseñanza impartida desde las cátedras de filosofía responde, implícita o explícitamente, a una concepción que bien pudo ser considerada funcional y satisfactoria para la metrópoli, pero que en cambio no lo era para nosotros, o mejor expresado, muestra su total disfuncionalidad con respecto a las necesidades y puntos de vista americanos. Aunque refinados análisis contemporáneos revelen en la estructura de aquel pensamiento tradicional algunas fracturas y menor coherencia de la que cabía presumir, en modo alguno constituían los prerequisitos mínimos para lanzarse a una gran aventura como es el filosofar. Sus rigideces y falta de permeabilidad quedan demostradas por el hecho que la filosofía católica no siempre soportó airosamente los embates de las nuevas corrientes del pensamiento moderno. Aunque rechazados, por momentos con más énfasis que razones y convicción, Erasmo, Descartes, Gassendi, como así también los científicos Copérnico y Newton, dejarán su impronta. En suma, esa etapa no nos incorpora al mundo que estaba asignando la modernidad, sino que comenzamos a vivir, ya desde entonces, un destiempo o asincronía que constituirá una de las constantes de nuestra vida cultural. El segundo momento, que denomino de la cultura aceptada o, si se prefiere, libremente admitida, caracterízase porque las corrientes filosóficas, y más en general las culturales, son acogidas por la eficacia explicativa y operativa, por lo menos aparente, que parecen demostrar en los países de Europa, donde se generan y alcanzan fuerte predicamento. Factor no menos significativo es el prestigio que las circunde y recomienda. Entre nosotros se admiten y consienten. De las ideas de la Ilustración, entreveradas con aportaciones del liberalismo político y económico, y más luego del sensualismo, la ideología, el utilitarismo, el romanticismo social, el positivismo y el antipositivismo, para mencionar únicamente las más conocidas, tenemos ejemplos notables en todos los países de nuestra América hispanoparlante. Con mayor o menor retraso, más o menos ahondadas, mejor o peor naturalizadas, permiten vertebrar una concepción que, por lo menos a juicio de sus seguidores, posee dos notas que la encarecen: son modernas y eficaces. Y en este sentido pasan a desempeñar un papel de innegable trascendencia. Acortan distancias temporales e incrementan, sin pretender alcanzarlas por cierto, tampoco se le había propuesto, la autonomía cultural del nuevo mundo. Legitimadas de este modo, se hacen inspiradoras de políticas nacionales y de legislaciones infortunadamente más nominales que efectivas. Fecundan, además, y casi siempre, corrientes literarias y artísticas. Sin olvidar las tempranas intuiciones de hombres como los argentinos Alberdi y Echeverría, somos independientes pero no libres, escribirá este, sobre el significado y alcance de la cultura nacional, podríamos acercarnos a una explicación más esclarecedora quizá, si tomamos en cuenta que el modelo de desarrollo, a la sazón implícita o explícitamente acatado, es el que los economistas actuales denominan de crecimiento hacia afuera, es decir, que en vez de desarrollarse hacia adentro,
de homogeneizarse desde el punto de vista poblacional o de las estructuras económicas, sociales y culturales, nos vinculamos a los mercados internacionales como solícitos compradores de productos manufacturados y aceptantes de ideas, al par que diligentes proveedores de materias primas. En muchos casos, las distorsiones provocadas por este proceso ahondan las diferencias ya notables entre la clase dirigente y el resto del país. Ahora bien, en cada una de esas instancias, la prueba de la eficacia de esas ideas quedaba demostrada, puesto que nuestros países parecían progresar en el sentido por ellos indicado, aunque sus limitaciones tampoco tardarían en ser percibidas. Si al término del primer momento señalado se planteó una suerte de contrapunto dialéctico entre las corrientes ortodoxas y heterodoxas, como así también la insistencia sobre la impostergada necesidad de secularizar la vida política y cultural, otro tanto ocurrió en este segundo momento. Durante el siglo largo que va desde la emancipación a 1930, se registran manifestaciones de un esfuerzo, atrevido en ciertas circunstancias, aunque no siempre muy riguroso, por acercarse o alcanzar una suerte de nacionalización del pensamiento. Por ello, aquí, empleando las precisiones de Augusto Salazar Bondi, convendría hablar de peculiaridades antes que de originalidad, genuidad o autenticidad. La nota esencial la constituirá el surgimiento de los estados, cuya personalidad comienza a perfilarse de manera creciente. Ya casi al término del periodo, la Revolución Mexicana significa un acontecimiento de trascendencia cierta que abre anchas posibilidades al liberar ingentes energías espirituales y materiales. En esa circunstancia, parece oportuno citar a José Vasconcelos. Y por otro lado, siempre dentro del mismo lapso, si bien en un plano más ideológico que filosófico, cabe recordar la presencia de José Carlos Mariátegui, un pensador que por aquel entonces y en el Perú hace un notable y más tarde influyente esfuerzo para arraigar en América Latina el pensamiento marxista. Si bien conocido desde varias décadas atrás, no lo era siempre a través de sus fuentes o quedaba estropeado por divulgadores sectarios y simplistas. Quizás a los cuatro grandes fundadores, antipositivistas todos, Alejandro Korn, Carlos Vaz Ferreira, Alejandro O. Deustua y Antonio Caso, no sea indispensable añadir más nombres para ilustrar las contradicciones que, en el campo de las ideas filosóficas, incubaba el modelo de crecimiento hacia afuera, que paulatinamente mostraría sus limitaciones y debilidades. Pero aquel modelo pareció quedar agotado en 1930. Se produce la catastrófica crisis del mundo capitalista con la fragmentación del mercado internacional y una imperiosa e impostergable necesidad de crecer hacia adentro para sobrevivir, o por lo menos no subordinarse a una tan franca como frágil dependencia que ni siquiera era capaz de asegurar una incierta estabilidad. Así pues, la cultura admitida entra en eclipse. El momento siguiente, que nos pareció apropiado denominar cultura discutida o criticada, lleva ya cuatro décadas grávidas de acontecimientos nacionales e internacionales que han quebrado para siempre todo quietismo y entorpecen cada vez más la posibilidad de admitir, de manera pasiva, influencias. Esto no importa negar la perduración de algunas corrientes tradicionales. Se han agravado las tensiones al alterarse las estructuras, caracterizadas por un intenso proceso de urbanización, por el aumento de la saturación rural en casi toda América, por la pérdida de la importancia internacional de nuestras materias primas, por el desordenado desarrollo de manufacturas e industrias, y por endeudamiento financiero y la adopción de pautas ajenas. Pero de aquí tampoco se sigue un incremento de la homogeneidad interna, ni mucho menos. Antes bien, al lado de ciertas islas de modernidad, donde sí parece viable pretender copiar modelos de diversificación, que enseguida se muestran prematuros y gravosos, se advierten océanos de marginalidad. En el terreno más estrictamente filosófico, las urgencias en actitud crítica estimulan el acercamiento a una multiplicada corriente de influencias procedentes de Alemania, Francia, Inglaterra y en menor escala de Estados Unidos y España. Serán nuestros proveedores de ideas, estímulos e incitaciones que encontrarán eco y expositores no solo rigurosos, sino también profundizadores de méritos. De todas maneras, esa pluralidad de corrientes gravita apenas sobre núcleos muy reducidos, aunque a veces influyentes. Pero en líneas generales podría decirse que no alcanzan a encarnarse en la realidad ni ayudan a entenderla y transformarla.
y respecto a corrientes ideológicas ya presentes desde mucho antes, se comprueba una intensificada difusión del marxismo, que no excluye el surgimiento de heterodoxias en su seno. También debe registrarse la renovación del pensamiento de la Iglesia, sobre todo con posterioridad a la Segunda Guerra Mundial. Salvo la influencia de Jacques Maritain, un verdadero adelantado, bien poco nuevo y seductor, había dado antes la filosofía de inspiración católica. Frente al ahistoricismo de pasadas décadas, surge ahora una conciencia crítica e histórica, estimulada por la intensa politización de la vida latinoamericana y en particular la de sus sectores universitarios e intelectuales, que nos parece una de las características más notables del momento actual, por lo demás absolutamente indispensable para alcanzar aquello que postula Augusto Salazar Bondi, una cancelación sistemática de prejuicios, una superación de ilusiones y mitos enmascaradores, una radical desmistificación de la vida ha de ser el resultado positivo de esta función instrumental y crítica de nuestra filosofía. Constituyen una actitud francamente positiva todos estos esfuerzos de toma de posición, de perspectiva y de responsabilidad. Estas negaciones críticas de la supuesta universalidad postulada por Occidente, pues hemos sido pueblos marginados por Occidente. Por consiguiente, todo abordaje implica reconocer que debemos meternos en la historia, aunque hayamos sido puestos, dice sea, fuera de la historia, creación occidental. A las muchas notas que parecería pertinente agregar, recordemos que perdura un prejuicio de vieja data, que atribuye un valor mágico a las ideas, como si ellas actuasen y se impusiesen por simple presencia. Y también tenemos su contrapartida, la actitud pragmática e ingenua, que experimenta una por momentos inexplicable desconfianza para con las ideas. Por tanto, debemos apuntar aquí que ellas, las ideas, solo tendrán vigencia y fecundidad toda vez que expresen la toma de conciencia del proceso dentro del cual se está trabajando. Sienten las premisas de su superación. No entorpezcan, por dogmatismos o rigideces, la posibilidad de enriquecerse asimilando elementos de diferentes o renovadas fuentes. Otra forma de alienación que aún perdura, aunque no demasiado importante, sí sugestiva, consiste en la atropellada, superflua y malsana utilización de anglicismos, galicismos, germanismos y demás, cuando no idiotismos, con los cuales se mortifica casi siempre y necesariamente nuestro idioma, amén de la utilización de grafías que realmente no merecemos. Aquí parece pertinente señalar las sabias y pocas veces recordadas palabras de Ambrosio Morales en su carta prólogo al diálogo de la dignidad del hombre de Fernán Pérez de Oliva sobre la propiedad de los vocablos y la abundancia, variedad y lindeza de nuestra lengua castellana. De lo que hasta aquí llevamos dicho, harto escuetamente por cierto, podría deducirse que estas actitudes, inferidas como un denominador común del proceso histórico, constituyen la condición necesaria, pero no suficiente, para el desarrollo de un pensamiento latinoamericano autónomo y auténtico, es decir, la actitud del verdadero creador. Durante el primer momento, el de la cultura impuesta, fue de franca negación de la tabla de valores que se pretendía imponerle. Durante el segundo, el de la cultura admitida, aunque menos evidente, el problema se planteaba en términos muy semejantes. Para afirmarse, era preciso negar el pretendido valor universal y eterno, poco menos que natural, de las ideas recomendadas, demostrar sus limitaciones y su relatividad. Para el último momento, cultura criticada o discutida, y que de alguna manera todavía estamos viviendo, la situación no parece muy diferente. Si bien hay ciertas notas nuevas, la asincronía o el retraso, que fueron factores significativos durante los dos momentos anteriores, han disminuido su incidencia, o sencillamente han desaparecido. Y esto es así porque hemos alcanzado la normalidad filosófica, y también debe agregarse la profesionalización del filósofo. Las limitaciones generales que, en nuestra América Latina, trabaron y entorpecieron, como lo siguen haciendo ahora todavía, la posibilidad de un arraigo genuino del quehacer filosófico, y también nos hemos esforzado por entender por qué la normalidad filosófica parece coincidir entre nosotros con la pérdida de la importancia de la filosofía, fenómeno que, por lo visto, no es exclusivamente nuestro. De todas maneras, subrayamos la necesidad, la urgencia y la importancia de una meditación auténtica que no descuide ni se desentienda de nuestra situación precaria, derivada, antes, de la marginalidad y la sincronía,
y hoy, sin haber superado aún del todo aquellas dos trabas, por otros factores. Sería, por lo menos así lo creemos, una afirmación de confianza, tanto en la filosofía como en el hombre latinoamericano.